¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. En esta ocasión decidí jugar un juego tipo de los juegos que los japoneses han hecho. Como les iba diciendo, maldita música que me le puso. Vamos a jugar un juego llamado Nobles Sugoi Harem Detsune. ¿Y de qué va a tratar este juego? Pues creo que voy a conocer a todas las personajes que están ahorita en la pantalla. Empezamos con una que dice capítulo 1, mi primera waifu. Mi primera esposa, yo creo. Solo hazlo. ¿No dices que tus sueños se desueñan o qué carajo dice ahí? Nada es imposible. Es lo que decía Jean Labeouf. Pero él se equivocó. I can never... Yo nunca puedo hacer mis sueños realidad. Mi nombre es Noble. Y soy un inquilino de América. Inquilino blanco de América. No sé qué significa eso. Y bueno, soy un otaku. Tonto. Me mudé a Japón para convertirme en un youtuber o tener una carrera de YouTube. Pero, y claro, me mudé aquí solo para buscar el amor al anime. Sí. Y es algo que... Y solo tengo un deseo más. Mi deseo es nada más una sola cosa. Casarme con una waifu de anime. O un personaje de anime, claro, de una mujer. Pero yo sé que las chicas animes no son reales. El futuro que llevo está muy lejos de la realidad de las chicas anime. Y es por eso que aquí en Akihabara he visto un gato en la cima de un arbusto mirándolo asustado. Yo lo bajé del arbusto. ¿Necesitas ayuda, pequeño amiguito? Oh. Me trepé al arbusto, cuidadosamente bajé al gato de la cima. El gato se quedó mirando y salió corriendo a lo lejos de mí. Ah, bueno. Era mejor que se fuera. ¡Hombre! Hoy es otro día aburrido. Yo solo quiero llegar rápido a mi casa. Quiero llegar rápido a mi casa y jugar Discopara volumen 2. Posible juego para jugar. Posible gameplay muy pronto. Yo solo continué caminando. ¡Un gato! Estaba en el mismo día. Caminé hacia donde estaba y me puse enfrente de él. O a un lado de él, ¿no? ¡Ey! ¡Eres tú otra vez! Ok, este gato es... Se acaba de transformar, carajo. No sé qué me dice mi pinche inglés, es una mierda. Cucú, hijo de perra. ¿Qué? ¿Panterbell? No lo conozco. Vaya manera de... ¿Qué es eso con esa reacción? Creo que nadie en alrededor reaccionaría así como tú lo has hecho. ¿Cómo es que un personaje de anime me está hablando? Yo solo escuché que dijiste Q. ¿Qué especie ronda por aquí? Espera. ¿Dónde está el gato? ¿A dónde se fue el gato más bien? Son muchas preguntas. Cálmate tú, pedazo de mierda o de verga, no sé qué dice ahí. Yo soy Panterbell del Aniverso. Temprano tú me ayudaste a bajar de ese arbusto o de ese árbol. Estoy extremadamente en gratitud contigo por tu ayuda. Y ahora yo te voy a regresar mi gratitud, creo. ¿De nada? Cuando todo esto acabe, ¿dónde es el mundo del universo? El universo no es un mundo retrasado. Yo soy de otra dimensión. Ustedes los humanos se crean nuestro mundo. Una mano hace nuevas ideas para el anime. Esas ideas se vuelven realidad en otro universo. En otra dimensión, perdón. Tú eres
Yo soy curioso en el mundo humano. Es por eso que yo estoy aquí. Pero obviamente. No sé qué dice. Yo soy solo un gato. Así que jugar alrededor, realizar maniobras sobre los árboles, o treparme en los árboles. Ah, lo siento. ¿Dijiste anime? Así que tú eres de un anime. Eso es mucho que tengo en mente. Está bien. Voy a regresar a mi escrúpulo, se puede decir. Yo solo te busqué para decirte gracias. Él dio media vuelta y se flotando se creó o hizo aparecer un portal. Yo me quedé ahí para escuchar más historias de él. O de él, más bien que él me diga. Cuando él realizó, mi cuerpo se movió solo, se puede decir. Oye, espera, pequeño bastardo. Pequeña dulzura bastarda, algo así. Yo lo seguí hasta el portal. Y antes de que lo supiera, el portal me succionó. O sea, me fui como en modo de. ¡Puta madre! ¡Ya! ¡A rayos! Ok. Yo solo abrí un ojo y cuidadosamente. ¡Ah! ¡Saeko! Hermosamente, digo. ¿Por qué Saeko está aquí? ¿Dónde carajos estoy? Ok. Cálmate, Nobu. Piensa bien esta situación. Explica la situación. No. No es lo que tú estás pensando. Ah, es lo que yo estoy diciendo, perdón. Tú me tienes que entender y tengo una explicación. Y Giggles. ¿Qué cargo es Giggles? Ok, now T-Boy. Niño travieso, niño asqueroso, algo así. Voy a escuchar tu explicación. Déjame cambiarme primero. Por cierto, si tú sientes, ¿tienes algo que arrasa como tu torre de Tokio? ¡Ay, güey! Yo solo me comé mi arenita porque sentí duro en mi chorro. Hijo de... ¿Dónde estoy? ¿Por qué en esta caja transparente mi nombre dice May Big Butt on M? En él. Espera. La caja está escribiendo lo que yo estoy diciendo. La caja está... ¿Escribiendo lo que yo estoy diciendo ahora mismo? Esto es como una novela visual. ¿Qué carajo pasa aquí? Así que... ¿Me puedes explicar por qué estabas en esta situación? Y también... ¿Cómo es que sabes mi nombre? Claro. Yo le expliqué qué es lo que pasaba realmente y... Porque me introducí ante Paterbell. May Big Butt. Ese no es mi nombre. Es lindo. Stop falling around. ¿Qué carajo es falling? Desafortunadamente. Tú trataste de entrar en este mundo, creo. ¿Qué? Yo digo. No es muy complicado, pero. Solo el emperador Paterbell es posible y visitar otras dimensiones que él quiera. Él no es la clase de persona normal que visita cualquier lado. Él es muy difícil para él visitar.
Pater Bell es el emperador de este mundo? ¿Qué?